Es el entrenador, no sé si viajamos, Alan, ¿cómo andamos? Todavía no sabemos, por ahora solito. Sí. Bien, bueno, ¿cómo estamos en esta previa de un evento que ya estaba bueno, pero que ahora va a estar mucho más bueno porque se une a Glory? Todos sabemos qué clase de evento para el kickboxing es esta marca, ¿no? Tal cual, la verdad que muy emocionado, muy feliz, muy contento por la oportunidad, así que entrenando mucho para poder aprovecharla y dar todo. Yo decía, a ver, más paranaense, claro, porque allá está Joaquín Navarro, en este caso, con Juliana Cosnar, también pupila tuya, Alan. Bueno, ¿qué significa que de a poquito se vaya nutriendo de entrerrianos, de paranaense, este evento para vos, que sos el que los ha guiado a estos chicos? Chicos y no tan chicos. Ya no tan chicos somos. Es como que es lo que en algún momento soñábamos. Totalmente. Y mirábamos muy lejano, sí, que pase, y bueno, hoy está pasando. Fernando va a pelear en la modalidad de Muay Thai Extreme. Bien. Es Muay Thai con guantes de MMA. Bien. O sea, mirá qué bueno, interesante. Áspero. Muy, sí. El evento nació con todas peleas de esa modalidad. Y ahora Joaquín logró cerrar el trato este con Glory. Así que va a haber peleas de kickboxing, reglas K1, digamos, sí, como lo conocemos acá, en la parte de Glory y la parte de WON. Argentina versus México en las revanchas de Muay Thai Extreme. A ver, para la gente que por ahí no está entendiendo demasiado cuando uno dice K1, WON, Glory, bueno, tratemos de desarmar un poco el evento. Este es un evento que es Guerra de Naciones, que se lo denomina así, vamos a llevarlo al castellano, al español, y Glory es una marca, es un evento de los mejores en esta disciplina, en el kickboxing. Es el así. Top mundial. Sí. Es el top. Sí. Bueno, y ahí van a estar presentes ustedes con la posibilidad, porque está en juego, un pasaporte para ser parte de Glory. No sé qué te dice esto. Exactamente. Una locura. Justamente mi pelea no es clasificatoria para Glory, pero al estar pero es ahí presente la, ¿no?, autoridad, claro, es una vidriera increíble. No es clasificatoria, pero donde hagas un combate de la hostia, para no decir otra frase, ¿quién te dice? Te digan, che, este pibe tiene condiciones, ¿no? Sí, porque los que estuvieron en la gala anterior, sí, hicieron buenas pasada. Peleas, ahora están en la parte de Glory, claro. O sea, es eso, sí. Es un trampolín. A ver, bueno, ¿y qué significa para ustedes que se haga también en México, fuera del país? Bueno, en tu caso, primera experiencia internacional. Has peleado mucho acá en Argentina, pero no afuera. Exactamente. Viajé a principio del año pasado a Tailandia, pero no pude pelear. Fue más capacitación, entrenamiento. Sí. Y bueno, y ahora llegó esta oportunidad, así que a estar listo y preparado. Me imagino que la ansiedad está complicada, ¿eh? Sí, a la altura del partido. A full, ya quedan dos semanitas. Dos semanas. Y un poquito más y cada vez se acerca más, la ansiedad sube, los nervios, las ganas, todo. ¿Cuántas peleas como profesional tenés? Cuatro, esta va a ser la quinta. ¿Y las ganaste las cuatro? Exactamente. ¿Y una por la vía rápida? Una fue por knockout. Ahí está. ¿Qué clase de luchador es Fernando? Es un ejemplo primero. Ahí hace está. Ya cuánto, 9 años. Y este es el noveno. Hace 9 años que practica. Que está en esto, claro. Y fue muy paciente en su carrera, digamos, mirá, hizo todos los pasos. Y bueno, acá están los resultados. Es clásico, ortodoxo, digamos, muy completo en cuanto a las técnicas. Se desarrolla bien en todas las modalidades. Ahí estamos viendo cómo va el frente. Así que, nada, es muy aguerrido, sabe meter muy bien presión, digamos, es un peleador que te presiona, que tiene la capacidad física para hacerlo, así que bueno, y estamos entrenando en consecuencia. A ver, ¿y qué le venís diciendo vos? ¿Qué les vas metiendo en la cabeza, más allá de lo que laburan técnica y físicamente, Alan? No, bueno, esto que te digo, claro. No te podría decir algo puntual, son muchos años de trabajo. Claro. No se logra de un día para el otro. Sí, seguro. Él con su viaje a Tailandia hizo un salto de calidad. De calidad. En su forma de pelear, digamos, debutó profesional, se fue a Tailandia y ahí es como que vos veías que venía y después de eso haces un clic en la cabeza por sobre todas las cosas, cómo ves las cosas, cómo ves el deporte y bueno, ahí está la... A ver, ¿qué cuestiones sentís que mejoraste cuando te fuiste a Tailandia a capacitarte? A ver, no sé, en determinados golpes, en lo físico, en la cabeza, como te dice él. A ver, ¿en qué fuiste? Fue un mes que prácticamente vivís para entrenar. Totalmente. Haces dos o tres turnos. Claro. Es vivir de esto, ¿no? Hay
había en el gimnasio unos 6 rings, en el ring de al lado tenía los campeones mundiales, que vos es en el mejor evento por video. En otro ring, campeones de Tailandia, entrenadores, y hacías 2 o 3 turnos por día, gimnasio, y vivías para eso, digamos. O sea, no quedaba otro que agarrar el aprendizaje. Completamente. Digamos, totalmente. Tras que ya llegás con un fanatismo, ahí se te... Claro, se te desborda. Se te sube todo. A ver, bueno, ahora, rumbo a México, en este evento que te vas a encontrar con Juliana Cosnar, como te decía recién. Bueno, ¿qué te vas a proponer? ¿Qué llevas en la cabeza vos? ¿Cuál es tu idea? Más allá de ganar, ¿no? Obviamente. Eso es primero. En primer lugar. En primer lugar. Hacer una buena pelea, que sea un buen espectáculo, más allá de que si se gana o se pierde, eso puede pasar cualquier cosa. Como es con guantes de MMA, hay que estar muy atentos a lo que son los golpes de boxeo, claro. Porque cualquier... Mucha defensa. Podés, ¿no?, venir ganando la pelea tranquilamente, pero cualquier pero golpe te puede dejar fuera de combate. Totalmente. Así que hay que estar atento a cualquier reacción. ¿Y los mexicanos qué tal son en cuanto a la lucha y a esta historia? Uno sabe que en el boxeo son muy aguerridos, son guapos. Sí, es como lo más histórico y tradicional de ellos. Bien. No, en Muay Thai han subido mucho el nivel también, tienen peleadores de talla internacional. El hecho de estar cerca, tienen hoy en UFC hay muchos gimnasios que están en ese nivel en el mundo, así que están. El hecho de estar más cerca tienen más fogueo, digamos, con el primer nivel, entonces hay que estudiarlos bien, digamos, seguro, y hay que ir muy preparados porque no es una parada fácil. No, totalmente. Decir. Bueno, y van a conocer un lugar magnífico, la Riviera Maya, así que también eso también está bueno. Es un detallecito, un paraíso, exactamente. Pelear en el paraíso, es un buen título. Fer, muchas gracias por venir, éxitos, vamos a ver cómo te va la vuelta, ojalá que te vaya bien. ¿Volvemos? ¿Andamos con ganas? Hay ganas, sí. Bueno, vamos a seguir también esa data. Alan, Fernando, un placer que hayan venido y bueno, buen viaje por sobre todas las cosas y si viajás también, lo mismo. Gracias, como siempre. No, muchas un placer. Gracias.